Vamos a conocer la aleta de tiburón de Barranquilla y qué se puede hacer aquí. La aleta de tiburón es una estructura gigante que está en el malecón de Barranquilla y mide 33 metros. Es visitada tanto por turistas como personas que son de Barranquilla. Un dato curioso es que esta aleta de tiburón fue construida en honor al Junior de Barranquilla, que es el equipo de la ciudad. Y así como la ventana del mundo, esta vaina es realmente grande. Hay personas que pueden pensar que el sitio es un poco inseguro, pero en realidad hay policías y hay bastante seguridad en el lugar. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo que se puede hacer realmente aquí? ¿Vale la pena venir? En cuanto a las opciones gastronómicas, tenemos dos tipos. Está lo que yo llamo la zona barata, que se las voy a mostrar ahorita. Y está la zona no tan barata, a pesar de que los precios siguen siendo solidarios. Vamos a conocer primero lo que yo llamaría la zona barata. ¿Cuánto valen los platanitos? 2%. ¿Y el algodón de azúcar? Por supuesto, nunca falta el heladero, que también está aquí para venderte tus heladitos. Amigo, ¿cuánto vale el manguito? A 4 y a 5. ¿A cómo son las obleitas? A 2.000 y a 3.000. ¿Cuánto vale la mazorquita? Con mantequilla. Vamos a ver la otra zona. Está un poco más bonita, hay música, hay como una especie de bar aquí para sentarse, que por cierto se llama, por lo que alcanzo a ver, la Jama Express. Si alguien sabe qué significa eso de la jama, me avisa. Y acá hay otro sitio también para tomar. El sitio está bastante bonito, agradable, como para pasar un rato con los amigos y parchar. Para que lo tengas en cuenta, una parrilla aquí puede costar alrededor de 45 mil pesos y una cerveza desde 5 mil pesos en adelante. Yo creo que tú eres el que vas a decidir si vale la pena venir aquí a la aleta de tiburón o no. Como siempre, te invito a guardar el video, a compartirlo con quien quieres venir y dejar un comentario diciéndome qué opinas.